Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para analizar lo que ha pasado recientemente, la victoria de Boca por penales ante Palmeiras, Boca finalista de la Copa Libertadores, a partir de los penales, como decía, a partir de un arquero descomunal, gente, descomunal. Ya no hay calificativo para Chiquito Romero en el tema de los penales, hoy también fue una de las grandes figuras en los 90, pero los penales es una cosa bestial. La realidad es bestial, no hay calificativo. Bueno, mismo Latorre lo decía en el momento de los penales. Ya no existe de qué manera describirlo que no se haya dicho antes, porque es la verdad que bastante sorprendente que un arquero se sienta tan cómodo en ese ámbito, ¿no? En los penales, en los tiros de 12 pasos. Es una locura. Pero bueno, en fin, hay mucho para tocar, más allá del tema de que Boca ya está en la final, del tema de que Boca ha ganado por los penales. Los 90 ha dejado muchísimo para lo que viene principalmente, para lo que viene, porque Boca va a estar enfrentando nada más y nada menos que a Fluminense en el Maracaná. Antes de meternos de lleno, gente, agradecer como siempre la banca del otro lado. Van a ser muchos hoy en día los hinchas de Boca van a estar mirando esto, así que agradecerles por la banca, por el apoyo, por elegirnos. No se olviden de suscribirse a aquellos que no lo están, darle me gusta, que es muy importante para el video, por la interacción, porque nos muestra más gente. Y lo mismo que el comentario, comenten, gente, hoy están contentos, los hinchas de Boca, comenten, dónde lo vieron, cómo lo vieron, si sufrieron, algún elogio para Chiquito que no hayamos dicho, de dónde nos están mirando, bueno, comenten lo que quieran, pero comenten. Bueno, nos metemos un poquito en el análisis, gente. Otra final para Boca. Final buscada, final que hace mucho tiempo Boca viene persiguiendo, es la obsesión de Boca. Y Boca ahora solo está a un paso de la gloria. A un pasito. 90 minutos ahora a Boca lo alejan o lo acercan, pongan el lugar que quieran, de la gloria eterna, la gloria que pocos tienen a partir de haber levantado, por más que Boca haya ganado varias, que pocos tienen, porque a la larga son más los que pierden o los que quedan en el camino de perseguir la gloria de lo que es una Copa Libertadores que los que realmente la consiguen. Más, Boca tuvo la fortuna de que muchos de ellos la tuvieron dos o tres veces, si mal no me equivoco. Entonces, bueno, imagínate lo agraciado que son y por algo son llamados ídolos, muchos de esas personas. Pero bueno, en fin, volviendo a esto, Boca está ahí nomás. Ahora, futbolísticamente está ahí nomás. Y yo creo que si repite Boca lo que hizo, a ver, déjenme hacer cuentas porque matemáticamente la verdad que a mí a veces me cuesta, por algo soy periodista, ¿no? 90 allá, o sea, la Bombonera, 45 acá. Serían 135, si mal no me equivoco, ¿no? Si la cuenta no me da. Si Boca repite los 135 minutos que hizo de estas semifinales ante Palmeiras, que hago un paréntesis, Palmeiras era el cuco. Palmeiras, cuando arrancó la Copa Libertadores y a medida que se fue desarrollando, era uno de los equipos que decíamos, o se decía, bueno, Palmeiras es el gran candidato a quedarse con la Copa Libertadores. Y Boca en esos 135 minutos lo hizo así de chiquitito a Palmeiras. Es más, creo que la primera parte de Boca en Brasil fue la perfección de cómo se juega la Copa Libertadores. Impresionante lo que hizo Boca en el primer tiempo, ¿eh? Impresionante, con muchos puntos altos, entendiendo cómo se jugaba el partido, entendiendo las circunstancias, entendiendo cuándo morder y cuándo atacar o cuándo defender, haciendo tiempo cuando había que hacerlo, no es que se tiraban, ¿eh? Digo, alguna faltita, la ponemos, acomodamos, hacemos el gesto, salimos. Eso es Copa Libertadores. Esas son las instancias de semifinales de Copa Libertadores. Se juega con esto principalmente, no solamente con las piernas. No solamente con las piernas. Y hoy Boca entendió a la perfección cómo se juega en esos primeros 45 minutos la Copa Libertadores. Sin duda, si nosotros sacamos esos 45 minutos y decíamos, ¿quién merece hoy estar en la final? Les puedo llegar a decir de los cuatro que participaron de la semifinal, no hubo ningún equipo que haga el primer tiempo que hizo Boca. Impresionante. Realmente, ¿eh? Vieron ustedes que yo no soy de tirar elogio por tirar, no me gusta, no soy obsecuente, pero hoy la verdad yo me saco el sombrero por esos 45 minutos que hizo Boca. Con un Cavani que fue una de las grandes figuras del partido. Cavani hoy muestra de por qué es Cavani, por qué es o por qué está dentro de los máximos goleadores en vigencia hoy del fútbol mundial. Claro está, hoy Cavani hizo absolutamente todo bien. Bueno, alguno dirá, erró el penal. Bueno, sí, estamos hablando de los 90. Fue una cosa impresionante. Lo de Cavani hoy mostró
Realmente la jerarquía mundial que tiene, mostró que tiene mundiales en el lomo, mostró que tiene batallas importantes en el lomo. Pedían el gol de Cavani, tuvieron el gol de Cavani para que Boca casi a nada estuvo por pasar a los 90 minutos con ese gol de Cavani. Así todo terminó sirviendo porque el gol de Cavani fue fundamental. Hoy la verdad que Cavani demostró lo que venía demostrando. Lo que pasa que, claro, el otro día yo lo ponía en la reacción. Entiendo a la gente que agarra y dice, bueno, mirá, nosotros trajimos a Cavani para que haga goles, todo lindo con todo lo que está haciendo. Yo soy de los que piensan que a mí dame esta clase de jugadores que cuando no se le da el gol, te dan algo más. Y cuando se le da el gol, completan esto lo que hizo hoy. El partido 10. Cavani venía jugando 8 puntos. Por lo menos estoy hablando del último partido también con Palmeiras. 8, 7 puntos, pónganle lo que quieran porque no se le venía dando el gol. Hoy hizo exactamente lo mismo de Cavani, aguantó todas las pelotas, jugó todo bien, se fajó con los centrales, marcó cuando tenía que marcar, retrocedió para dar una mano cuando tenía que retroceder, y además le agregó el gol. Y además le agregó el gol. Eso es Cavani, gente. Cavani es eso. Aquel que todavía tiene alguna duda de qué es Cavani, Cavani es eso. Muchos le dirán, vos tenés que ser mi goleador, por lo que decía anteriormente, pero Cavani también te da lo otro. Y el día que une las dos cuestiones, muestra la clase de jugador que es, muestra el elite mundial que tiene, muestra de que estamos en presencia de un jugador que hay que valorar lo que esté en el fútbol argentino y que esté en este caso en Boca. Porque no es normal, no es normal que hoy estemos hablando tan ligeramente como hacen algunos, Cavani en Boca tiene que salir. Estamos hablando de Cavani. Es un tipo que jugó en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos del mundo, jugó mundiales, fue protagonista de una hazaña histórica de Uruguay en un mundial, siendo protagonista, no es que estaba de reparto y era el quinto delantero, no, no, siendo una de las figuras del equipo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es Cavani. Y hoy dijo Cavani, ah, me moja la oreja, ah, no tengo situaciones claras, ah, esto soy. Y hoy demostró lo que es Cavani. Veremos en la final. Ahora, yo no tengo duda que en la final Cavani también va a dar la talla. ¿Por qué esto es Cavani? Porque nunca tuve duda de lo que es. Cuando algunos sí la tenían, porque lo único que miraban era, che, Cavani no la está metiendo. El otro día no se tiró de cabeza Cavani. ¿Es que Cavani va a tener que demostrar la garra que tiene por si se tira o no de cabeza a una pelota en la cancha de Boca? Entiendo que alguno puede decir, ¡ay, qué lástima que no se tiró! Ahora decirle, che, ¿cómo no se va? Señalándolo. Pero bueno, como se habla con tanta liviandad. En fin, hoy Cavani demostró eso. Pero vuelvo a lo general, para no quedarme a nivel individual solamente, que de última después vamos a pasar por algunos, muy puntualmente, pero a nivel general. Yo creo que, insisto, Boca los primeros 45 minutos fueron extraordinarios. Ahora Boca tiene un lío para lo que viene. De verdad lo digo, ¿eh? Boca tiene un lío. Y es el técnico. Bueno, lo viene teniendo, pero hoy lo demostró más que nunca. Porque era un partido donde vos no tenés que tocar nada. Entiendo que después, a partir de que ellos te ponen muchos delanteros, que va a la carga Barraca, que estaban desesperados. Pero vos ante la primera no podés tener tantos temores, Almirón. Tenés convicción con lo que estás haciendo. Y más cuando tu equipo te demostró tanto la ida como la vuelta que es superior al rival, que se planta mejor que el rival, que estaba mejor que el rival, que lo estaba minimizando al rival, que era uno de los candidatos. Tenés confianza en lo tuyo. Y no ante la mínima situación, porque es semifinales de Copa Libertadores, lo vuelvo a decir, y estamos hablando de uno de los equipos que muchos decían que la iba a ganar, te podía llegar jugando de local. Alguna te va a llegar. No iba a ser como el primer tiempo, por más que Boca quisiera que hubiese sido el segundo tiempo como el primero, que lo tenía totalmente controlado y no había situaciones de peligro en contra, o algún tiro de afuera, pero situaciones de peligro en sí. Palmeiras, ante la necesidad además, y ante la cantidad de delantero que ha puesto, alguna iba a tener. Vos no podés tener tantos temores que ante la primera que tenga Palmeiras, automáticamente sacás a uno que estaba jugando un fenómeno como Merentiel, porque mucho del gol, o casi todo del gol, de Cavani era de Merentiel, y aparte hizo un trabajo extraordinario. No lo podés sacar a los 5 minutos. Si estuviste a esto, de también sacar al segundo o al tercer mejor jugador, o no sé, al que quieran ponerle, pero el que te da algo distinto como barco de vuelta. Lo mismo que hiciste con anterior vez en la Bombonera y así te pasó, que no atacaste más. No puede ser que el técnico tenga realmente tantos temores de ser el técnico de Boca. Y eso que lo estaba viendo. Todo aquel hincha de Boca, o los que no eran hincha de Boca, que hoy miraron el partido también, algunos para que pierda Boca y otros para ver semifinales de Copa Libertadores,
Todo el mundo veía que Boca lo estaba dominando y todo el mundo entendía que en algún momento Palmeiras se le iba a venir y alguna situación de peligro podía tener, porque de eso también se trata la Copa Libertadores, de sufrir y saber sufrir cuando tenés que sufrir. Ahora, Almirón, no podés atemorizarte y paralizarte ante la primera, porque vos, con el ingreso de Valdés tan prematuro, hiciste que el equipo automáticamente tome otra postura, que se olvide del ataque, que se olvide de atacar y que directamente diga el segundo tiempo me voy a defender. Y ahí sí, ay, perdón, ahí sí ya estás jugando con fuego. Ahí sí ya estás apostando a que Palmeiras no tenga una buena noche y acierte. Porque todo lo otro que hiciste fue apostar a tu buena noche como lo habías realizado que fue en el primer tiempo. Lo que hiciste en el segundo con los cambios a los 53 minutos, porque miré el reloj cuando entra Valdés, o sea que fueron a los 8 minutos del primer tiempo. Lo que hiciste a los 8 minutos del primer tiempo fue la ruleta rusa. Esperar a que te salve el arquero, a esperar que los centrales se llenen de chichones, a esperar un milagro que se te termina dando, pero que estuviste así. Porque si Romero no solamente te salvaba de vuelta en los penales, hoy no estaba fino Romero en los 90, vos marchabas para tu casa habiendo hecho 135 minutos, es decir, excelencia muy exagerado, pero muy buenos, y cagándola en 40, o menos, en 35, por los miedos que tenés. Miedos que no son ahora, miedos que nosotros venimos marcando. Pero alguien le tiene que hablar a Almirón y decir, Almirón, esto es Boca, viva, suena la frase de los hinchas, ¿no? Esto es Boca, pero en el sentido de, no podés todo el tiempo vivir atemorizado. Entendé que también el rival te tiene respeto como lo tuvo Palmeiras en los 180 minutos. Palmeiras le tuvo respeto y hasta por momentos miedos a Boca. Le tuvo miedo por momento a Boca. Se notó. Se notó. Si bien Palmeiras no es un equipo vistoso, si no es un Palmeiras, es un equipo que te llene los ojos, Palmeiras es avasallante. Y avasallante solamente lo vimos cuando Boca se quedó con 10 y hasta ahí nomás, porque sí eran desbordes, pero era centro, centro, centro y más centros y no mucho más. Tuvo situaciones, no voy a decir que no, por algo estoy diciendo que Romero también fue una de las figuras en los 90, por no decir la gran figura, porque después lo termina sosteniendo, pero todo parte de la base del técnico. Todo parte de la base del técnico. Hoy, para algunos, quedará una anécdota en esto que estoy contando. Algunos solamente se quedarán en Boca a la final, no me importa nada, estamos a nada de ser campeones, si de vuelta empatamos 0 a 0, 1 a 1, lo que sea, vamos a penal y Chiquito Romero, vamos a salir campeones de la Copa, y guárdense todo el análisis que tengan en el bolsillo. Lo respeto, es el hincha, es respeto que alguno diga eso, ¿por qué no? Si está bien, uno lo analiza del lado neutral, que le gusta mirar estas cositas. Ahora, aquel que analiza, que también hay muchos hinchas que salen un poco, se corren de la pasión y vuelven a la razón y dicen, che, bueno, a ver, después que salga esta lujuria y esta locura de lo que fue hoy llegar a la final de la Copa Libertadores. Bueno, ¿qué tenemos para lo que viene? Tenemos que repetir los primeros 45 y que Almirón no tenga el cagazo de repetir los segundos 45 y que se dé cuenta que, en este caso, si ya proyectamos, el Fluminense también te va a atacar. El Fluminense alguna va a tener o algunas va a tener. Pero no por eso vos tenés que cambiar absolutamente todo lo bueno que venías sosteniendo. Merentiel no estaba para salir, Barco no estaba para salir, ni en el momento que lo sacó, ni anteriormente cuando estuvo a nada de sacarlo y que Barco le pidió casi por favor que no lo saque. Date cuenta, Almirón, que son los distintos que tenés. No sé si Merentiel, pero Barco sí. Barco acompaña a Cavani, juegan a otra cosa, hablan otro idioma. Y Merentiel es un jugador que hoy demostró que tiene que estar. Es un jugador que hoy demostró que tiene que ser el acompañante de Cavani, porque Cavani solo no puede. Porque Cavani es otra cosa. Porque Cavani puede ser el que llega al gol, pero te da otra cosa. En cambio, Merentiel es aquel que hoy hizo esa jugada y que tantas veces la hizo que en algunas termina en gol de él o en otras termina asistiendo como hoy. Se entienden, se entienden. Lo tenés que tener, porque para jugar con Cavani vos necesitas un Merentiel. Y para tener un Merentiel vos necesitas un Cavani. Y para que todo eso funcione necesitas un Barco. Son jugadores que vos no los podés tocar. Sacando que vayas 2 a 0, que los últimos 15 minutos sí, porque se te vienen, quiera defender, ahí sí, te entiendo, la línea de 5 y pam, pam, y a sacar. Porque aparte, lo llamativo es que quien ingresa es uno de los peores centrales que tiene. Insisto, algunos dirán, bueno, ya está, listo, ya está, ya pasó, ¿qué me importa si entró Valdés, si entró Gavendini? ¿Qué me importa? Bueno, yo quiero decir que todavía le queda un partido, pues sí, entendería más si me dicen,
ya está, ganamos la Copa Libertadores. No. Si el hincha me dice eso, no, te queda un partido. Y esto tiene que aprender Almirón para lo que viene, que justamente le queda un partido. Y está nada de la gloria. Entonces, ¿cómo va a entrar Valdés a este partido picante si el otro día lo vimos que fue el peor por lejos, pero que además te hace preguntar cómo Valdés juega en la primera de Boca lo que pasó en el Superclásico? ¿Y el primer cambio fue Valdés para sostener el partido? Es raro. Yo creo que hoy ya quedó demostrado que ante, extrañamente le voy a decir, ante la poca mentalidad, estoy buscando las palabras para no herir susceptibilidades, porque estamos hablando de uno de los jugadores más importantes que tiene Boca e influyentes en el plantel. Ahora, Marcos Rojo, no te podés tirar a los pies así, teniendo amarilla, jugando de visitante, sabiendo que te iban a echar. Porque estuviste a nada en la amarilla que te sacaron de no haberte expulsado ahí por una soncera. Y después te haces echar por otra soncera y pones en juego todo lo que Boca había conseguido por una soncera y por no pensar. Eso es lo que más me llama la atención de Marcos Rojo, que no es la primera vez. O sea, claramente es un tipo que juega al límite, pero esta no fue una jugada de ir al límite. Esta fue una jugada de no pensar. Fue una jugada de que no condice con la experiencia que tiene Marcos Rojo en el lomo. No condice. Ir al piso, desaforado, sabiendo que llega a destiempo porque el delantero es más rápido, teniendo amarilla, al borde del área. Ahí, si anteriormente, por eso analicé todo lo otro con el cambio de Almirón, Boca tenía menos oportunidades de ganar los 90, ahí directamente se desvaneció y fue realmente que llegan los penales. Como terminó pasando y que Boca vuelve a pasar. La verdad, gente, que Boca en el global termina siendo una muy buena semifinal. Redujo a la mínima expresión al gran candidato, uno de los grandes candidatos de la Copa Libertadores como Palmeiras. Nadie daba 2 pesos por Boca, sacando los hinchas de Boca, hablo de afuera, nadie daba 2 pesos por Boca que iba a llegar a la final cuando le tocó Palmeiras. Lo hizo, pero no solamente lo hizo muy bien, jugando 135 minutos muy buenos y jugando 45 minutos, para mi modo de ver, excelente. Si Boca saca esa radiografía y la traslada a la final, yo no tengo duda que Boca está a esto realmente de ser campeón. Si Almirón traslada sus temores de los últimos 35 que se vieron con Palmeiras para la final, ahí que vuelva el milagro de chiquita, porque ahí sí que Boca la va a tener difícil. Está en tus manos, Almirón. Realmente está en tus manos. ¿Estás a nada de la gloria eterna o de que te peguen un boleo en el traste? Elegís vos. Tenés para analizar, tenés tiempo. Lo cierto es que Boca está en la final. Boca va por una nueva copa. Boca va por la número 7, como los hinchas le gusta decir. Bueno, estaremos viendo qué pasa. Gracias, gente del otro lado. Suscríbanse, activa la campanita, denle me gusta, comente como siempre, que leemos absolutamente todo. Abrazo, mañana seguimos con más.